What's the thing that scares you the most? Hola chulados, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje especial para Halloween, Día de Muertos, para ir a pedir calabrita o a una fiesta de disfraces, etc. Súper fácil, súper rápido, que no necesitan nada en especial. No usé pinturas especiales de body paint ni nada por el estilo, porque no he tenido chance de ir al centro a buscar algo. Esto lo vi, me parece que es o fue un filtro de Snapchat, y es mi interpretación de ese filtro de Snapchat que vi en el Instagram de Sarah Paulson, de es una actriz que, si ustedes no lo saben, y no sé por qué no lo saben, sale en American Horror Story. Me gustó cómo se ve, y si ustedes quieren saber qué necesitan para lograr este maquillaje súper rápido, entonces quédense. Como siempre, no olviden regalarme su me gusta si los tutoriales de looks desenfadados para Día de Muertos y Halloween les agrada. Ahora sí, si quieren ver cómo logré esto, qué productos usé y todo, quédense, no olviden suscribirse y vamos a empezar. Ok, como les dije, vamos a usar puras cosas que tenemos en casa, y lo primero que voy a tomar es es un adhesivo en barra. Y voy a empezar a llenar todas mis cejas con él. Después de que las llenan, entonces las van a cepillar súper, súper bien. Ok, ya se sienten secas, entonces voy a volver a tomar otra vez y las voy a peinar ahora sí en el sentido del crecimiento del cabello. Y voy a volver a dejar que se sequen. Esto lo voy a repetir unas 3 o 4 veces más o menos. Ok, ya que están completamente secas, entonces normalmente se recomienda cubrirlas con corrector, pero como yo voy a utilizar una base blanca, entonces las voy a cubrir, después de tirar todo, las voy a cubrir con la misma base. Y voy a usar este polvo que casi no uso de ELF, porque es bastante blanco y es un relajo. Voy a cubrir todo mi rostro con mi base blanca porque sí me puedo ver más pálida todavía. Y ahora lo que voy a hacer es sellar todo con el mismo polvo suelto de ELF, para evitar que se formen todas estas líneas. Entonces ahora voy a hacer caras muy muy chistosas en lo que sello todo. No se olviden sellar el cuello, de sellar los oídos, porque igual se marcan las líneas. Ahora voy a tomar esta paleta, la de J.Cat, la Melrose Avenue, porque aquí viene un pedazo de sombra que se rompió. Y viene esta sombrita azul marino. Con esta podemos trabajar. Sí. Y la voy a empezar a colocar en mi párpado con una brochita C. No necesitan tener mucho cuidado, no necesitan preocuparse por si hacen un círculo perfecto. Como ven, tengo manchones, no importa. Es lo que me encantó de este filtro de Snapchat. Creo que era un filtro de Snapchat. Es como bien fácil de hacer algo batido y que no nos digan que parecemos mapaches. Ahora voy a tomar este que es un azul marino, pero con un toque
que metálico, y lo voy a colocar solamente pegadito a las pestañas porque este color está un poquito más intenso. Ahora para la nariz van a necesitar un delineador, una sombra en gel, una pintura o algo en rojo, y van a delimitar su nariz. Y lo tienen que sellar con, si usan por ejemplo así labial, lo tienen que sellar con polvo porque esto se corre, pero creo que lo más fácil, ni siquiera les dije qué es. Este es el Color Blur de Maybelline en el tono 30 Partners in Crimson, pero cualquier labial, labial líquido, bueno, yo no usaría labial líquido porque aunque está la base blanca, al momento que se desmaquillen van a quedar con la nariz roja, pero cualquier labial no tiene que quedar perfecto, puede quedar más arriba de un lado, puede quedar chueco. Y van a tomar una sombra roja y la van a sellar. Yo tengo esta sombrita roja, es de la paleta Sex Bomb de NYX. Y van a tomar una brochita plana para sellar su nariz. Ya que la sellen, entonces ya podemos empezarle a dar luz y todo eso. Ok, me voy a ir a la paleta de Morphe Kathleen Lights, pero pueden usar cualquier color vino que ustedes tengan. Como ven, es un poco más oscura. Y ahora sí, con una brochita pequeña angular como esta, voy a empezarle a dar sombras. Creo que ya no nada más se ve ahí que me embarré la nariz con labial rojo, ¿o sí? Y ahora necesitamos un lápiz, pero no un lápiz muy oscuro. Este es el Kohl Crayon Pencil, como se diga, de Wet n Wild, en Top of the Morning. Y vamos a hacer una sonrisa sardónica, demasiado exagerada. Vamos a empezar a hacer las rayas imperfectas, no tienen que quedar perfectas. Voy a utilizar brochas planas, como ven esta es la misma brocha con la que sellé mi nariz. Y voy a tomar otra brochita plana para el azul. Y vamos a empezar a hacer las líneas. El contorno lo vamos a dejar hasta el final y vamos a usar una brochita más pequeña de precisión. Entonces, pues, le voy a seguir. Ok, ya hice mis rayas, pues se ven mal, honestamente, porque no están muy muy detalladas, solamente estoy delimitando. Lo primero que voy a hacer es trabajar con el color rojo, porque recuerden que los colores oscuros son más difíciles de corregir. Entonces voy a tomar otra brochita de precisión limpia y
voy a empezar a rellenar. Aquí sí voy a usar mi brocha húmeda. Y voy a empezar a delimitar mejor mis líneas. Horas después, esto se ve demasiado perfecto, entonces voy a tomar otra vez mi esponja, voy a tomar base, voy a retirar el exceso y el contorno lo vamos a tratar de correr con cuidado porque se empieza a manchar su esponja, entonces váyanla rotando. Ok, necesito los ojos más azules y más manchados. Voy a tomar con mi dedo la sombra azul metálica y la voy a colocar otra vez en el párpado porque siento que no se ve tan azul como quisiera. Y tengo un plumín delineador de Bisú en azul marino, entonces voy a finalizar mi sonrisa. No voy a dejar que se fije, simplemente lo voy a utilizar como para dibujarlo. Y después correrlo un poco y encima voy a volver a trabajar con mi brochita de precisión y mi sombra azul marino. Y ahora me voy a despeinar. Incluso creo que pintar un poco de las raíces del cabello no se va a ver tan mal. ¿Qué más quieren? Creo que es el maquillaje y el peinado y el disfraz más fácil y hasta cierto punto fodongo flojo que pueden pedir. O sea, el cabello súper revuelto. Y voy a tomar un poquito más de base en mi esponja y voy a terminar aquí. Y así, las manos. Entonces vamos a tomar un poco de la misma base blanca. Las manos se ven más blancas. Este que ya está todo manchado es el de Prolux, es el número M12 Scarlet y lo vamos a colocar en las puntas de los dedos y lo vamos a batir todo. Probablemente lo terminaría con unos pupilentes blancos o completamente negros, pero no tengo ninguno de los dos, así que confórmense con mis ojos. Espero que les haya gustado, espero que lo hagan. Por favor, etiquétenme en las fotos, los quiero ver maquillándose, me encanta ver
las obras de arte que muchos de ustedes hacen, de verdad que yo los admiro demasiado porque hacen unas cosas fantásticas. Entonces, no olviden suscribirse, no olviden darle me gusta, compartir, comentar. Díganme de qué se van a disfrazar para ir a pedir calaverita, o para ir a las fiestas de Halloween, o para asustar a sus vecinos. En fin, platíquenme de qué se van a disfrazar en los comentarios, por favor. Nos vemos en el próximo video, por favor. No olviden donar, no olviden ser felices. No olviden a la próxima persona que vea decirles algo bonito. Me gusta tu sonrisa, me gustan tus ojos, me gusta tu vestido, tus zapatos, tu actitud, tu nombre. Háganles el día y a mí me encanta que sonrían. Así que sonrían, por favor. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.